El particular motivo por el que Camila Legrand pone una silla en la puerta del baño. Desde que ingresó Camila Latancio a Gran Hermano generó mucha polémica. Por un lado se cuestionó su edad. Dado que dijo que tenía tan solo 21 años pero parece mucho más grande, y por el otro comenzó a molestar un poco su insistencia constante con Marcos, de quien admitió estar enamorada. Pero eso no es lo único que causó impacto de la participante, sino también su vínculo particular con Alfa, que llama la atención por la amplia diferencia de edad que hay entre ellos. Es por tal motivo que se debatió en más de una ocasión si ella siente algo por él. O lo ve como un padre, más sabiendo que perdió al suyo hace muy poco. Recientemente, Gran Hermano llamó tanto a Camila como a Alfa al confesionario para que hablen de lo que sentían el uno por el otro. Mientras que ella aseguró que lo ve como un amigo o una figura paterna, él admitió que le pasan cosas con su compañera. Ahora, lo que sorprendió de la participante fue que cuando ingresó al baño a darse una ducha, colocó una silla en la puerta de entrada para evitar que los demás pasen. Esto abrió un debate. Dado que lo que había sucedido previamente fue que Alfa ingresó cuando ella se estaba bañando. En el debate de Gran Hermano se trató el tema y remarcaron que la participante no está tranquila dentro de la casa. Eso la lleva a hacer lo que está a su alcance para sentirse aunque sea un poco más segura o resguardada del resto. Quien también habló al respecto fue Eliana Guercio en EPA, América Televisión, y se refirió al vínculo de Alfa y Camila. Walter tiene todo aprendido y esta chica está recién aprendiendo. Encima, Camila está pasando por una situación súper difícil que es el duelo por la muerte de su papá. Yo no estoy diciendo que ella se siente acosada y dominada. Estoy diciendo que hay una diferencia de 40 años de edad. Él ya tiene todo aprendido. Mientras que ella tiene 21 años y recién está saliendo a la vida y con una familia que son muy de apañar y muy unida, agregó.